En este episodio del Valle Sombra Luna, Verel verá a muchos de los suyos morir por ella, y de eso agarrará todo su poder. Ahí está, el papito mono. Por aquí, valiente, antes de que nos vean, escucha, están hablando de la estrella de la oscuridad. ¿Dónde? Contempla mi poder, jefe de guerra, grito infernal. Con mi clan a tu lado serás invencible. El vacío ansía. Bien hecho, Ner'zhul. Pronto atacaremos Karabor. Traigamos a la estrella de la oscuridad. Empezaré con mis preparativos. Es solo una parte del poder de la estrella de la oscuridad. Ya lo veremos. ¿Qué tiene? Daño de las sombras infligido aumentado un 100%. Ok, eso es malo. Va a empezar a crecer, así que... ¡Ah, pero llega yo! Muy bien. ¡Samara! ¡Oh, no! ¡No! Todavía le queda vida, mira, todavía le queda. Shirel, no estés triste. No elegí este destino. Pero tú puedes elegir el tuyo. Sé fuerte, pequeña. Yo estaré cuidando de ti. Samara, te lo juro, me volveré fuerte. Protegeré a nuestro pueblo. Yo juro luchar. Ven, valiente. Necesito tu ayuda para aplastar a esta horda de hierro. En el fondo yo no quería que Samara se fuera, pero... ¡Bueh! Samara se fue. Y tuvo que morir Samara para que Yerel encontrara su propia fortaleza, podríamos decir. Así que... Fue un buen sacrificio. Fue un buen sacrificio, así como... estuvo bastante bien el sacrificio. tenemos un objeto por acá. Una daga sacrificial de los Sombra Luna. Tenemos que ir a buscarla. Porque eso es botín. Y ya terminando, entregando estas misiones, me parece que ya terminamos el capítulo. Así que eso está bastante bien. Ok, un objeto más. Daga de sacrificios. Se ve así. Para los que estaban buscando alguna daga roja, así se ve la daga. Pueden venir a buscarla acá. ¡Wow! Muchas cosas pasando. Tenemos que volver a la Aldenbari, así que podemos recoger alguna de las cosas que tenemos por aquí, a lo mejor. Vamos a pasar justo por encima del área donde queremos ir, así que... Es bueno pasar por aquí. Tenemos una varita de sauce lunar por aquí abajo. Tenemos un depósito de hierro negro por aquí arriba también, en alguna parte. Aquí hay una daga. Se supone que por aquí debería estar una daga de robo, pero puede que esté en otro lado. ¡Oh! ¡Gorens! Eso va a ser como el meme de aquí. ¡Gorens! Bueno, si pueden ver la daga, porque se supone que según el Handy Notes debería estar aquí. No lo está. Ok. En alguna parte debe salir. Pero lo que me interesa en realidad es esa poción que mencionan para poder obtener experiencia de descanso.
Así que eso es lo que voy a ir a buscar. Ah, puede que esté aquí adentro. Ok, eso es. Eso tiene un poquito más de sentido. Ahí está. La daga de robo. Y se ve así. ¡Wow! Se ve bastante bien. Ok, pícaros. Acá tienen otra daga. Lo cual es muy épico. Ok, en la casita al frente hay otras cosas. Hay unas botas por aquí, así que vamos a ir a recoger las botas primero. Mucho botín, muchas cosas que recoger. Así que me van a perdonar, digamos, utilizar el tiempo de las misiones para poder hacer esto. Pero chicos, también les sirve a ustedes para saber dónde hay algunos objetos que ustedes pueden recoger que les pueden servir a lo mejor para sus salts, etc. Chucherías de Usco. Encontramos las botas polvorientas de Usco que están aquí. Y se nos ha acabado el espacio. Se nos acabó el espacio. Oh no. ¿Dónde está Jeeves? Vamos a filtrar todo esto. Botar todo el oro. Hacer un poquito de espacio. Aquí al lado hay un offhand. Un ramo de flores secas. Que al parecer es un ítem de vanidad solamente, así que no es muy importante. Ahí está. Ramo de flores secas con un poquitito de oro. Nunca cae mal. Mano izquierda. ¡Oh! De verdad son flores secas. Se ven horribles. No sé para qué vine para acá. Hay que hacerlo por la experiencia. Eso es verdad. Al parecer están dando cada vez menos experiencia dependiendo de cuántos niveles vayamos ganando con los diferentes ítems en esta zona. Así que puede que en la otra zona que veamos en los siguientes episodios nos vayan a dar más experiencia. Pero por ahora nos están dando un poquito menos porque somos nivel 92. Pero aún así es experiencia. Así que cada uno de estos ítems corresponde a... a ver, si por uno de estos tipos nos están dando 400 de experiencia... por 10, 40, más o menos equivale... Uno de estos ítems equivale a matar como 30 orcos. Dentadura de Greca. Celeridad. Nos puede dar fuerza durante 20 segundos, así que eso lo vamos a tener que vender. Y me parece que hay un objeto más en esta cueva de aquí. Sí, en esta cueva justamente. Ahí está lo que queremos encontrar, que es un ítem para... Para experiencia, debe estar por aquí. Las cenizas de Akumbo. Y esto, comunión con los ancestros del clan Sombra Luna. Vamos a guardar esto para después porque ya sabemos que este ítem nos permite obtener más experiencia. Así que lo vamos a guardar. La varita de sauce lunar me parece que la sacamos. Así que eso no va a ser como demasiado importante. Sacamos un montón de cosas, un montón de experiencia que también ganamos aquí. Estamos casi a media barra para el nivel 93, así que hemos subido un montón. Hemos subido un montón. Y por supuesto, minerales, porque necesito los minerales. Necesito todos los minerales. Es importante, viejo, es importante. Ahora tenemos que devolvernos a la aldea en Bari para poder encontrarnos con Yereli y con Velen. Y chicos, este ha sido un episodio bastante largo. Yo creo que este lo voy a tener que cortar en un buen par de episodios para que podamos ajustarnos al formato, etc. Así que, wow, muy potente la historia. Yereli definitivamente está empezando a crecer, está empezando a darse cuenta que en el combate uno pierde cosas y al perder esas cosas uno gana otras. Samara tuvo que morir para que ella también encontrara su valor, así que pese a que es un intercambio algo injusto, Yereli al final es un miembro demasiado importante. La hierro fue avistada cerca a la costa. Llamamos a todos los defensores al templo. Ernesul presenta una amenaza igual. ¿Qué debemos hacer, profeta? Necesito tu ayuda para detener la llegada de la estrella de la oscuridad. Marad, ¿puedes mantener Karabor hasta que terminemos? Mientras el cristal de defensa esté en pie, resistiremos. Bien, ahora resistirá. Comandante, el cristal. Reuniré las tropas de su fortaleza. No se retrase. Necesitarán su liderazgo en el campo de batalla. Ok. Vamos a entregar misiones. El lado oscuro de la luna. Salvamos a todos los que pudimos. Llegamos demasiado tarde para los demás, incluyendo a mi hermana.
El profeta Velen tiene razón. Cuando se nos pide, todos debemos pelear. Lo prometo. No dejaré que ninguno de mis seres amados sufra de nuevo. Ner'zhul está por llamar a la Estrella de la Oscuridad. Solo nosotros podemos detenerlo. Y tenemos un ítem de Maya aquí, unas sombreras me parece, sí. No me gustan, pero bueno. No debemos descansar. El sacrificio de una hermana. Ahí tenemos una nueva parte de la historia. La fe del profeta no estaba mal puesta. La fe es mi espejo. Ahora nos estamos ocupando de los sobrevivientes. Agradecemos tu ayuda. A la ofensiva, experiencia, mensajistas, etc. Estas misiones no dan mucha... Mis acólitos... La luz guiará tu camino. Ya está comenzando. Ahí en las colinas hacia el sudeste. Vamos a terminar con esto, ok. Ner'zhul tiene todo lo que necesita para invocar a la Estrella de la Oscuridad. El ataque de la Horda de Hierro contra Karavor es inminente. Aquí es donde termina todo. Campeona, debo pedirte que te adelantes y retrases a Ner'zhul. Me reuniré contigo tan rápido como pueda. Ten justicia. Ok, parece que van a reiniciar el servidor. Así que vamos a detenernos aquí en el próximo episodio. Les voy a mostrar de qué va... no, tenemos 15 minutos. Ok, alcanzamos a hacerlo. Alcanzamos a hacerlo. Están reiniciando los servidores para corregir algunos errores. Ahora, yo hice esta misión en el beta y mucha gente a lo mejor va a tener este problema. Para resolver esta misión correctamente, ustedes tienen que entrar al cuarto menguante. El cuarto menguante es esta cueva que está aquí, justamente afuera del... de la aldea en Bari. Así que si ustedes no han podido resolver esta misión por algún problema, etcétera, es por aquí por donde ustedes tienen que pasar. Si van por otro lado, seguramente se van a perder y no van a poder resolver la misión. Así que tienen que encontrar su camino aquí. No es tan difícil de todas formas. Arena está el vacío. Tenemos un esqueleto en medio. Al parecer este aventurero murió por una gran caída. Pues GG entonces. ¿Pero están sus botas por ahí? Parece que están sus botas por ahí. O sea, aquí dice... Ok, no son las botas, son unos guantes. Y nos quedan 14 minutos, viene la oscuridad. Mentira. Por aquí tenemos un loto de camaleón, que son hierbas. Tenemos que recogerlas porque eso es dinero. Recuerden, lo importante es el oro. Y si esto nos da oro de alguna forma, tenemos que recogerlo. Ok, juego de saltos. Muy bien. Mejor voy a venir en otra ocasión. No quiero perder el tiempo aquí. Porque tenemos tiempo limitado por el reinicio del servidor, así que... Buenísimo. ¿Es por aquí? Sí, aquí está la plataforma. Ok, llegamos al descenso de la luz. Uff. Y todo se pone oscuro. Encontramos a Ner'zhul. Hay que matarlo. Justo a tiempo. Presencia la majestuosa oscuridad del vacío. Salvaré a mi clan, incluso si debo abandonar el alma de mis ancestros. Ritual de destrucción. Eso no puede ser bueno. Vamos a matar los espíritus. De todas formas, Ner'zhul era inmune mientras esas fantasmas se estuvieron invocando eso, así que... La oscuridad es mi fortaleza. ¡Au! Con este poder, los Sombralunas seremos conquistadores. No es muy tarde. Aléjate de este camino oscuro y déjanos ayudarte. Las sombras ya consumieron mi alma, profeta. No hay oscuridad que la luz no pueda perforar, Ner'zhul. ¡No! ¡El poder de la Estrella de la Oscuridad será mío! ¡Wow! ¿Qué está pasando aquí, Harry Potter? Todo de nuevo.
Oh no. Es el rato del vacío, debe morir. Observe. La estrella de la oscuridad ahora cae sobre ustedes. La horda de hierro prevalecerá. Y todos los que se opongan a nosotros morirán. Hay tiempo para plegarias y tiempo para la acción. El profeta Velen se ha ido y sin embargo no hay tiempo para llorar. Honraremos la muerte de Velen una vez que la Horda de Hierro haya huido por estas colinas. Ahora es tiempo de pelear. Tenemos un arco nuevo. Por favor, ten cuidado. No, no puedo creer que se haya ido. Yirel. El cristal de defensa está roto. La Horda de Hierro ha invadido Karabor. Necesitaríamos un milagro para pasar. El sacrificio de Velen no significará nada si el templo cae. No tienes que hacer esto, Yirel. Huye con los sobrevivientes. No. Enfrentaremos aquí a la Horda de Hierro. ¡Pelearé! Valiente, ¿estás con nosotros? Por la Alianza. Es así como termina el episodio del día de hoy de las aventuras de Verle. Mi nombre ha sido Juanín, espero que lo hayan disfrutado. En el próximo episodio, Karabor no puede caer, así que vamos a hacer la marcha honrosa para escortar nuestras fuerzas de la fortaleza al templo de Karabor y asesinar a todos los orcos en el camino de la luz. No debemos fallar. Pero antes, tengo que minear. Nos vemos a la hora, chicos. ¡Shop!